Otra buena noticia para Colombia: la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó el TAA, una ley que era un requisito para que pudiese pasar al Senado el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Fue aprobado por 300 votos a favor contra 122 en contra, y la importancia de esta ley es que el presidente Obama había dicho muy claro: si no hay TAA, no hay TLC. El TAA es la ley que protege a los trabajadores de Estados Unidos que se han visto afectados por el libre comercio. Lo que viene ahora a continuación entonces es el voto del Senado. La buena noticia para los intereses del gobierno colombiano es que ya hay TAA, ya hay aprobación en la Cámara de Representantes, queda el Senado. TAA traduce ajuste de asistencia de comercio y son 575 millones de dólares que durante los próximos 2 años el gobierno de Estados Unidos ofrecerá a aquellos estadounidenses que queden desempleados a raíz de algunos de los negocios que se logren hacer con Colombia. Esa entonces es la buena noticia para los intereses del gobierno colombiano. Ya van 2 en este momento. Primero, hay TLC en Cámara de Representantes. Segundo, hay TAA también en la Cámara de Representantes. Y más tarde, en breve, llegará el voto en el Senado, que con el panorama de las aprobaciones previas, pues esperaría que no haya sorpresa. Entonces, más tarde volvemos con la información del TLC en el Senado. Regresamos.